Señoras y señores, estamos con Nicolás Leguizamón, el campeón del torneo de Wimbledon en la primera categoría. Acaba de superar en la final a Diego Antonic por 1-6, 6-2, 12-10. Bueno, Nicolás, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Y fue durísimo, se resume en eso. No, sabía que, porque había visto en los videos que Diego tenía como muy buen nivel técnico y que iba a salir un partido lindo. Guerreó muchísimo, me puso en situaciones incómodas, tiene el tipo de juego que a mí me molesta, así que fue un duro psicológico también, muy duro. Y además, el salto de nivel importante en cuanto a los partidos anteriores, te encontraste quizá exigido de entrada, pero le pudiste encontrar la vuelta. Sí, costó el arranque, fue difícil, era muy bien, yo gané muy nervioso, por lo general yo no juego singles, entonces por estos asuntos justamente me cuesta. Y bueno, después por suerte pude ir en todo el partido, porque si no, yo sentí que se iba 6-1, 6-0 para que cuando me cansé, yo estoy al hombro. Muy bien, ¿a quién me ha dedicado este trofeo? A Stevie, que se fue para allá, mi amigo que vino a alentar, y a mi mujer que me bancó, que me esté yendo cualquier hora a casa, y sobre todo a Santino, mi hijito, dijo: es posiblemente la única vez que me vas con un trofeo de single. Buenísimo. Muy bien, Nicolás, felicidades, a disfrutarlo y que sean los éxitos. Muchas gracias.